Señores, hay más, más y más del contenido de este espacio. Recuerden que estamos llegando ya a los 100.000 suscriptores. Estamos llegando a los 100.000 suscriptores en El Puerto TV, en YouTube. Pero me está preocupando algo. Y es, miren, hay que tener un cuidadito con lo siguiente. Si usted está suscrito, si ya usted está suscrito al Puerto TV, debe tener cuidado con darle a suscribirse. Si ya está suscrito, debe tener cuidado. Porque si usted le da a suscribirse, estando suscrito, lo que está haciendo es dejando la suscripción. Y esto lo digo porque hace un rato teníamos 98.976, ¿verdad? Y ahora tenemos 98.974, o sea, dos menos. Eso fueron dos personas que yo estoy completamente seguro que fueron a suscribirse porque pensaron que no estaban suscritos. Estaban suscritos y dejaron entonces la suscripción. Chequéese eso, si usted fue que lo hizo. Y tenga cuidado si está suscrito. Pero el que no está suscrito, por favor, suscríbase para que este canal pueda llegar a los 100.000 suscriptores. Llevamos 98.974 en este momento. Esperamos llegar pronto a los 100.000 suscriptores. Miren, las autoridades están sancionando a varias ARS. 7 ARS han sido sancionadas. Entre ellas, la ARS de los maestros y la de los médicos han sido sancionadas por la CIRSARIL. 7 ARS. ¿Por qué la sancionaron? Porque no estaban cumpliendo con los términos de traslado de afiliados y de afiliación de nuevos miembros. Entonces, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, la CISALRIL, sancionó a 7 administradoras de riesgo de salud ARS, entre ellas la de los maestros y la de los médicos. ¿Por qué? Por afiliaciones y traspasos irregulares, así como por la ausencia en la entrega de informaciones requeridas por ese órgano supervisor. Una comunicación de prensa de la CIRSARIL informa que desde abril del 2021 inició 13 procesos administrativos sancionadores contra diferentes ARS, acciones correctivas que han culminado con la imposición de una multa de 20.898.800 pesos, además de la administradora de riesgo para maestro ARS SEGMA y la del Colegio Médico Dominicano ARS CMD, fueron sancionadas las ARS Renacer, ARS GMA, ARS CIMAC, ARS Futuro y ARS Monumental. Según Jesús Félix Iglesias, superintendente de la CISARIL, se ha hecho la advertencia en cada una de las resoluciones sancionadoras que en lo adelante, de ser recurrente en estas prácticas, se canalizará una sanción por cada caso, como lo ha establecido el artículo 180 de la ley 8701, lo que podría incrementar exponencialmente la cuantificación de la penalidad. Esas acciones son el resultado de un proceso de diagnóstico que evidenció un incremento exponencial de los casos de afiliaciones
y traspasos irregulares en las administradoras, donde también fue manifestada la inobservancia por parte de las ARS ante las solicitudes de información por CISARIL, transgrediendo su capacidad de supervisión como superintendencia, afirma el organismo. Félix Iglesias exhorta a todos los interesados en realizar un traspaso de administradoras de riesgo de salud a completar el formulario de solicitud de traspaso, dirigiéndose personalmente a la ARS que desea pertenecer con su cédula de identidad. Apuntó que en caso de necesitar mayor información sobre cómo hacer el cambio de administradora de riesgo de forma regular, los usuarios pueden dirigirse al portal web de la CISARIL en sus redes sociales o donde sea, buscar la información en la CISARIL. No se deje allantar de las ARS que le dicen que usted no puede cambiarse. Sí, usted puede cambiarse. Usted puede irse de esas ARS que no funcionan. Esa es la realidad. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estaremos de regreso. Arnold, pero Shirley no trabajó hoy. Ella no va a trabajar los domingos. Bueno, Arnold Samuel en los controles. Y William Rodríguez, que estuvimos hoy domingo con ustedes. Les deseamos feliz resto del día. Muchas gracias por su sintonía.